Viernes de la semana 27 del tiempo ordinario. El Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículo del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el espíritu de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa, en donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él, y vienen a instalarse ahí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos se consideraban propietarios del poder divino y demonizaban a aquellas personas que no optaban según sus parámetros. Satanás, el adversario de Dios, se instaló en la institución religiosa judía. La oposición contra Jesús por parte de sus enemigos llegó a extremos curiosos. Algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Cómo se puede luchar contra el demonio precisamente en nombre del demonio? Jesús responde con ironía, preguntando si es que había guerra civil en los demonios de Satanás, y también en nombre de quien echaban los demonios los que en Israel ejercían. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Ministerio de exorcistas, que también lo sabía. Si se acepta que Jesús obra con el poder de Dios, hay que comprometerse con él, porque de modo contrario, el que no está conmigo, dice él, está contra mí. Los que no se declaran a favor de Jesús y más bien se oponen a él, se justifican diciendo que él expulsa los demonios en virtud de un poder diabólico más fuerte que los espíritus impuros que expulsa de los hombres. A estos Jesús les responde que Satanás no puede haber dado poder para que luche contra el mismo Satanás y el dominio en la tierra. Las acciones de Jesús, que vencen el mal y su señorío en el corazón de los hombres en la historia, son prueba de que ha comenzado el reino de Dios. No podemos ser meros espectadores de la gran batalla. También haremos bien en escuchar su advertencia. No estamos seguros de haber vencido el mal y el pecado. Puede venir ese espíritu maligno con otros siete espíritus peores y meterse a vivir en nosotros, lo que sería una ruina peor. La llamada a la vigilancia es evidente. Cada uno sabe qué demonio le puede tentar desde dentro y desde fuera. Haremos bien en decir humildemente con el Padre nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Cuando comulgamos, se nos invita a participar de Cristo Jesús, que es el que quita el pecado del mundo. La Eucaristía es la mejor fuerza que Dios nos da en la lucha contra el mal. Que el Señor los bendiga. Thank you.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.